Bien, chicos, hoy vamos a preparar mejillones, te iba a decir clochinas, pero mejillones a mi manera. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Mejillones, os había dicho clochina porque la clochina es valenciana y es solo para en verano, pero esto es mejillón. Aceite, un poquito de vino blanco, pimentón dulce de la Vera, un poquito de laurel, un limón, pimienta negra y unos dientes de ajo. Bien, lo primero es limpiar el mejillón en este caso, que me he dejado uno aquí para que lo veáis. Mirad, lo que hay que quitar es esto que veis, eso que tiene ahí, que eso estirando sale, Hay gente que limpia con estropajo, yo no lo hago, yo lo que hago es enjuagarlo bien y ya está, Limpiamos bien los mejillones y los ponemos aquí. Digo mejillones porque en esta temporada es mejillón, no es clochina, clochina solo es en verano, Vale, y yo lo único que hago es poner unos dientes de ajo, le damos unos golpecitos para que suelte bien el aroma. Voy a poner un limón. Esto hemos puesto un kilo, Un kilo de mejillones, que es una malla, ¿vale? Le voy a poner un limón pequeñito, que no es muy grande, ¿vale? Del laurel. Le vamos a poner, mirad, os he traído esto para que lo veáis. Aquí hay mucha costumbre de ponerle guindilla. Yo no le pongo esto porque a mí no me gusta que pique tanto la clochina, o en este caso los mejillones. Vale, yo le pongo un poquito de pimienta negra molida, un poquitín, para darle ese toquecito, un toquecito que lleve un toquecito de picante y ya está. Y le pongo pimentón, aquí hay gente que también le pone pimentón picante, en vez de dulce. Yo es que ya os digo que no me gusta que pique. Le pongo un chorrito de aceite, vale, y también le vamos a poner un chorrito de vino blanco, un poquitín, para darle ese toque, Pues con esto lo llevamos al fuego y 5 minutos como mucho, en cuanto coja vapor lo moveremos un poco para que abra bien el mejillón y suficiente. Ahora os voy enseñando. Importante para hacer mejillones ponerle tapa, porque lo que interesa es que coja vapor y con eso el mejillón se abrirá, ¿vale? Lo dejamos un poquitín. A mí me gusta echarle también, nada, un poquitín de sal, nada, un toque, Lo dejamos todo bien, para que suelte ahí bien los sabores y vamos a dejarlo, ya os digo, yo creo que en 4 minutitos, en cuanto coge calor, abrirá, Vamos a dejarlo y hablamos. Mirad, ahora que ya está a mitad, lo que hago es moverlo bien para que las que están bajo, que se están abriendo, que cambien, y se pongan arriba, ¿vale? Para que se abran todas, Venga, un par de minutitos como mucho. Bien, esto ya lo tenemos. Nada, esto está enseguida, ¿lo veis? A mí no me gusta hacerlo más porque no me gusta que se haga demasiado. Si no, se queda muy seco el mejillón, Que se quede así. Mirad, Así está perfecto. Para mí está perfecto. Yo lo que hago es el limón, el ajo, todo lo que hemos puesto, lo que hago es apartarlo, Porque ya he soltado el poquito aroma ese, no quiero que me coja más sabor del que toca, El caldito sí que aquí hay mucha costumbre del caldito bebérselo, Porque lleva mejunje, No es agua solo, no se hierven con agua solo. Vale, voy a ponerlo aquí en la bandeja y yo lo enseño bien. Mirad qué presentación para sacarlo a la mesa. Esto es una mallita, es un kilito. Que queda muy bien, vienen invitados y esto queda perfecto. Aquí mucha costumbre en Valencia de comer, en este caso en verano, clochina, pero ahora son mejillones. Plato perfecto. Vais a quedar como señores. Esto es un plato muy, muy bueno. Bien, chicos. Plato, a mí me gusta, o nosotros nos gusta sacarlo como aperitivo central para que la gente, o si queréis cada uno en vuestro plato, tal. Normalmente nosotros lo ponemos en el centro, ¿vale? Para ir cogiendo, ir con la misma cáscara del mejillón, lo vamos cogiendo con una cuchara, si queréis. Nada, sí que eso, pero ha habido gente que como ahora vienen fiestas, oye, por favor, pon los mejillones que te salen muy buenos y tal. Bueno, lo he puesto para que el que los hacía así, pues ya lo sabe, y el que no lo había probado nunca, pues que probéis y veáis si os gustan. ¿Vale, chicos? Venga, a seguir cocinando. Gracias por los likes, gracias por suscribiros, gracias por compartirlo.
como digo siempre, entrar en ver canal y luego en vídeo para poder ver todas las recetas. Venga chicos, hasta la próxima receta.